Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les voy a enseñar a calcular el costo de una impresión 3D. ¡Vamos! Por ejemplo, para imprimir este bonito gato, cuando le damos clic en Slice, ocurre algo. Nos empieza a generar el G-code, que es el código G, que es el código que utiliza nuestra máquina, los códigos que utiliza nuestra máquina para imprimir. Bueno, cuando esto termina, acá en la esquina inferior derecha nos muestra una información muy importante. Primero que nada, nos muestra el tiempo que se supone va a demorar imprimiendo nuestra figura. Y también nos muestra la cantidad de material, nos la muestra en gramos y nos muestra la longitud del filamento. Esta información es muy importante porque la vamos a utilizar luego. Para calcular el costo de una impresión 3D, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero que nada, tenemos que tener en cuenta la energía eléctrica que vamos a consumir. También tenemos que tener en cuenta el costo del material. Y asimismo tenemos que tener en cuenta otras cosas, como por ejemplo la mano de obra que vamos a utilizar. También la depreciación de la máquina al usarla, el gasto que tiene la máquina al usarla y el arriendo del lugar en el que vamos a tener nuestra máquina. Para el ejemplo que yo les voy a mostrar, la energía eléctrica la podemos calcular. El costo del material también lo podemos calcular. El costo de mano de obra, pues le ponemos un valor. La verdad para mí es muy bajo porque el hecho de bajar esos modelos STL y convertirlos a G-code, pues la verdad me parece algo muy fácil. Entonces le voy a colocar 500 pesos. La depreciación de la máquina no creo que sea mucha. Tampoco me voy a poner a calcularla porque me parece muy difícil calcularla, pero le voy a poner unos 300 pesos colombianos. Y el arriendo, como no me cobra nada, pues lo voy a colocar en cero. Sin embargo, en muchos negocios el arriendo es lo que más cuesta de todo. Vamos a calcular ahora el costo de la energía eléctrica. El costo de la energía eléctrica se calcula utilizando la potencia que consume lo que estamos utilizando, el electrodoméstico que estamos utilizando, por el tiempo, multiplicado por el costo de cada kilovatio por hora. Cada kilovatio hora. Este costo de kilovatio hora lo podemos encontrar en la factura de la energía eléctrica. Bueno, la potencia que consume, por ejemplo, la Ender 3, que es la impresora 3D que yo tengo, es de 0,125 kilovatios, o lo que es igual a 125 vatios. El tiempo que se demora es 4 horas. Y el costo del kilovatio hora, perdón, es de 780 pesos colombianos. Bueno, ahora ¿qué necesitamos? Necesitamos pues calcular lo que ya tenemos. Entonces, el costo de la energía sería igual a 0,125 kilovatios por 4 horas por 780 pesos colombianos, lo que cuesta cada kilovatio hora. Con la calculadora nos damos cuenta que el total, esta operación aritmética, nos da 390 pesos. Entonces, el costo por imprimir esa figura es de 390 pesos. Esta potencia es la potencia que consume al imprimir en PLA. Bueno, ahora supongamos que no queremos imprimir en PLA. No queremos imprimir en PLA, queremos imprimir en PETG. Para imprimir en PLA utilizamos una temperatura en la boquilla de 200 grados centígrados y una temperatura en la cama de 60 grados centígrados.
Eso es en este ejemplo, porque encontré en internet cuál es la más o menos la cantidad de energía promedio que consume la impresora cuando está imprimiendo a 200 grados centígrados y cuando imprime a 60 grados centígrados. Bueno, resulta que lo que encontré en internet es que la boquilla consume alrededor de 30 vatios. 30 vatios. Y la cama a 60 grados consume alrededor de 80 vatios. El resto de los otros 15 vatios los consumen los motores. ¿Ok? Bueno, esto es la boquilla. Esto es la cama. Y esto son los motores. Bueno, entonces, el total de lo que consume la impresora para imprimir en PLA son 125 vatios, lo cual va a dar un igual a 30 vatios que consume la boquilla, más los 80 vatios, más los 15 vatios. Pero en PETG es diferente, porque para PETG los consumos de energía van a ser diferentes. Vamos a imprimir a 220 grados centígrados en la boquilla y en lugar de imprimir con 60 grados en la cama, vamos a imprimir a 80 grados Celsius en la cama. Apúntele bien. Eso es para este ejemplo, porque ustedes tienen que verificar a cuánto está imprimiendo su impresora cuando la configuran para imprimir. Me olvidé decirles algo, y es que estos 15 vatios no son solo los motores, son los motores y la electrónica. Apúntele bien. Para lo que sigue necesitamos saber la fórmula del calor. Como podemos ver, la fórmula del calor es corriente al cuadrado por resistencia por tiempo. ¿Para qué nos sirve esta fórmula de corriente al cuadrado por resistencia por tiempo? Bueno, podemos hacer lo siguiente. El calor es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia al cuadrado. Perdón, voltaje sobre resistencia por corriente por la resistencia por el tiempo. Esto se nos cancela, esto se nos cancela. Y voltaje por I, esto es la potencia. Entonces, el calor se reduce a lo que es la potencia por el tiempo. ¿Listo? Esta es la cantidad de calor disipado. Para que nos dé el doble de calor o el triple de calor, vamos a necesitar el doble de potencia, porque vamos a mantener constante el tiempo. Así que podemos ver que como es lineal, como es directamente proporcional, podemos utilizar una regla de tres simple. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, por ejemplo, para la boquilla, para calcular la cantidad de potencia que requiere la boquilla a 220 grados, entonces vamos a hacer el siguiente razonamiento. Para 200 grados centígrados, la boquilla consume 30 vatios, ¿cierto? ¿Cuánto consume para 220 vatios? Esa es la pregunta de la potencia de la boquilla para imprimir en PETG. Entonces, la potencia de la boquilla para imprimir en PETG va a ser igual a 30 vatios, 30 por 220 sobre 200. Esto queda en vatios porque grados Celsius con grados Celsius se cancela y solo quedan los vatios de la potencia. Según la calculadora, nos daría un total de 33 vatios. Para calcular la cantidad de potencia que consume la cama, podemos utilizar el mismo razonamiento. Entonces, si para imprimir en PLA a 60, con la cama a 60 grados, la cama consume 80 vatios,
¿Cuánto consume la cama a 80 grados? Entonces vamos a utilizar también la misma regla de 3. La potencia de la cama para imprimir en PSD va a ser igual a 80 por 80 sobre 60, lo cual nos da un igual a 106 vatios. Entonces, bueno, ¿cuál es la potencia que consume la impresora para imprimir en PSD? La potencia es igual a la suma de la potencia de la boquilla más la potencia de la cama más la potencia de los motores y la electrónica. Entonces, la potencia de la boquilla ya sabemos que son 33 vatios, más la potencia de la cama que ya vemos que son 106 vatios, más la potencia de los motores que es la misma. Los motores y la electrónica siguen consumiendo lo mismo, que son 15 vatios. Esto nos da un total de 154 vatios. Esa es la potencia que consume la impresora Ender 3 al imprimir en PETG. Otra forma de conocer esa potencia sería midiéndola. El costo de la energía para imprimir en PETG sería entonces mayor, sería la potencia que serían 154 vatios por el tiempo que serían 4 horas por el costo del kilovatio hora que serían 780 pesos. Y según nuestra calculadora, el costo de esta energía que necesitamos para imprimir en 3G, de esta energía eléctrica, serían 480.480 pesos. 460 pesos con 48 centavos. Ese sería nuestro costo de la energía eléctrica en pesos colombianos. Ahora retomemos nuestro ejemplo del PLA. Para calcular el costo del material de PLA, cuando vamos a imprimir nuestra figura, necesitamos saber el peso y el costo de cada gramo. El peso en gramos y el costo de cada gramo. El peso nos lo entrega pues nuestro software. En mi caso, Cura, que es el que yo utilizo. Ya sabemos que son 64 gramos. Y el costo, pues, el costo de cada gramo va a ser el costo total del rollo dividido entre el peso del rollo. Por ejemplo, yo el mío lo compré a 75 mil pesos y son 1.000 gramos. Viene 1 kilo. Entonces, pues gramo con gramo se va, mil con mil se va y tenemos 75 pesos por gramo. 64 por 75, eso nos da un igual a 4.800 pesos. Ahora que ya tenemos el costo de la energía y el costo del material, podemos calcular el costo de nuestra impresión 3D. Entonces, el costo de la energía son 390 pesos. El costo del material son 4.800 pesos. Más el costo de nuestra mano de obra, que le puse 500 pesos, más la depreciación, que son 300 pesos. Me parece una depreciación demasiado grande, pero bueno. En nuestra calculadora podemos ver que el total es de 5.990. Surprise, motherfucker. 5.990 pesos colombianos. ¿Listo? Y así es como se calcula el costo de una impresión 3D. Si te gustó este video, no olvides darnos un like y suscribirte. Este canal se llama Experimento Rafa Geek 2013. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.